Muy buenos días, YouTube, soy Jerry y bienvenidos un día más al canal. Por fin, al final de temporada de Hitman, sexta misión de la historia en Hokkaido, Situs Inversus. Y en esta ocasión tenemos que eliminar a Eric Solders, que era nuestro antiguo jefe, pero en realidad era un agente infiltrado de la organización esa que se llama Providence, que exactamente no sabemos quién es. Supongo que lo descubriremos en este episodio al final. Y tenemos que eliminar a Yuki Yamazaki, que exactamente no sé quién es, porque todavía no he visto este vídeo que nos ponen al inicio de cada misión, así que vamos a verlo ahora. Buenos días. Good morning, Forrester. Siempre dice lo mismo. The board has sanctioned Eric Solders' determination. After Colorado, we did some digging into Soda's private affairs and discovered that he has been fast-tracked for critical heart surgery at the hyper-exclusive Gamma Private Hospital in Hokkaido, Japan. Muy bonito este mapa. Such a display of power has Providence written all over it. Soda's, who suffers from a rare condition known as situs inversus, where his internal organs are reversed, desperately Hostia. Needs a right-sided heart transplant Dios. And has clearly betrayed the ICA to get it. Vale. He was admitted last night and is currently being prepped for a 3-day surgery. We have booked you into Gamma under the usual guise Tobias of Tobias Reaper. Reaper, corporate shark, here for a standard medical checkup. As such, you will need to play it by ear and procure whatever tools you need to complete the mission. You also need to eliminate Yuki Yamazaki, a Tokyo lawyer who works for Providence. Sodas has already given Yamazaki access to our client records and has agreed to provide a full list of active ICA operatives post-operation. This transaction cannot be allowed to happen. Sodas must pay for his treachery, and his insidious employers must be taught a lesson. ICA's sovereignty is at stake. Powerful as Providence may be, we need to draw a line in the sand. Está de la misión activa. Bueno, pues pinta guapa, guapo, guapa al final de temporada. Y en este episodio pues quiero hacerlo algo especial, así que de ubicación inicial vamos a empezar disfrazados de ninja. De ninja, lo habéis escuchado bien. A través del camino de la montaña vamos a ir con un traje de ninja que tenemos todas las zonas, absolutamente todas restringidas, aunque como veréis será un episodio muy muy cortito y es bastante facilito. Pistola, vamos a usar la Krugermeier, venga, que está guapa, aunque no la voy a usar en ningún momento. Herramientas, tengo que usar esto, el desencriptador de un solo uso, que es básicamente como la bomba esa sigilosa, lo único que un poco más profesional. Simplemente, y diría que con las monedas ya tendremos, con las monedas ya tendremos más que suficiente. Objeto escondido, camino de la montaña, vamos a esconder. Mira, la ganzúa por si acaso, aunque no creo que la necesitemos. Así que sin más dilación, chicos, vamos a empezar ya este final de temporada de Hitman de forma épica. Vale, pues ya estamos aquí, tenemos a 47 con nuestro traje de ninja. Vamos a coger esta katana y la ganzúa. Y ahora rápidamente, va a ser una misión cortita, vale, chicos, ya lo veréis que es una misión rápida. No, yo me esperaba una misión más difícil para ser final de temporada, pero bueno, no lo ha sido. Lo primero que tenemos que hacer es sacar un momento la pistola para eliminar esta cámara. Perfecto. Y primero voy a eliminar a Yuki y luego a Solders. A Solders lo voy a eliminar de una forma peculiar, ya lo veréis. Vamos a dejar esto abierto para después. Vamos a coger aquí este destornillador. Esta cámara fuera. Estos guardias esperamos a que se escondan. Perfecto, y ahora subimos por esta tubería. Está guapo el traje, está guapo la verdad. Ya tenemos que meternos por aquí. Tenemos que subir la temperatura de la sauna para que se vean estos dos tíos de aquí. Y Yuki tiene aquí una cita en la sauna, así que va a venir y se va a quedar sola. Una vez se quede sola, pues vamos a esperarla y vamos a asesinarla aquí dentro con la katana, que ya veréis que es un poco bestia la escena. Pero bueno, es final de temporada, quiero terminar aquí un poco pues de
de manera épica, ya os lo he dicho. Así que aquí ahora se van estos dos tíos, supongo. Bueno, faltas tú solo, perfecto. Y ahora pues tenemos que esperar a que venga Yuki. Es así de fácil. Vale, pues ya está viniendo la Yuki. That is Yuki Yamazaki, former lawyer. Y ahora pues hora de su última sauna. Así que venga, entra maja. Vale. Ahora lo que voy a hacer. Adiós. Uy, que me hago daño, que me hago daño. Perfecto. Y a dormir, ¿no? Bueno, vale, todavía tengo dos monedas. Así que ahora vamos a por Soders. Tenemos que salir por aquí. No vienen, ¿no? Estos guardias. Perfecto. Bueno, pues hemos eliminado a Yuki. Corre, corre, corre. Uf, estaban viniendo justo, pero no pasa nada, porque somos ninjas. Así que ahora tenemos que ir a la morgue. Que de hecho yo de mayor quiero trabajar en una morgue, ¿no? Quiero ser forense. Así que aquí lo que vamos a hacer va a ser eliminar las cámaras de seguridad. Perfecto. Y ahora lo que tenemos que hacer, vale, vamos a coger esto, abrimos esto, abrimos esto. Tenemos que ir a buscar. Lo que tenemos que hacer es ir a buscar, pues, un mando a distancia, porque hay uno de los tíos que trabaja en la morgue que tiene como una especie de enfermedad o algo así raro. Y lo que le pasa básicamente es que este mando hace que el tío empiece a flipar. Y lo que vamos a hacer va a ser, lo vamos a hacer empezar a hacer que empiece a flipar. O sea, básicamente cambia sus emociones. Puede pasar de estar súper enfadado o normal a súper contento, como si se hubiera fumado, vamos, toda la marihuana de, pues, de unos yonkis, lo que sea, de un campo de marihuana. Así que es este tío de aquí y el tío va a entrar en... Bueno, ya lo vais a ver. Activamos. ¿Qué esperamos aquí? El tío lo está flipando, ¿vale? Ahora. Y ahora el tío se va a meter en la habitación donde tienen el corazón de Soders, que van a usar para la operación. Y ahora veréis lo que vamos a hacer, aunque supongo que ya lo vais a imaginar. Podemos hasta disminuir la medicación si queremos, que es flipante, pero no vamos a hacerlo. Y ahora tenemos que meternos muy muy rápidamente aquí dentro. Vale, perfecto. Tenemos que dejarlo inconsciente al tío. Ocultamos su cuerpo inconsciente aquí. Y aquí tenemos el corazón de Soders. Y es un asesinato distinto, porque no vamos a matarlo directamente, sino que simplemente vamos a destruir su corazón. Y pues va a morir porque no tendrá otro de repuesto. ¡Hala! Está. And no hope of getting a second right-sided heart in time, you have effectively killed him without laying a hand on. Pues ya está, los dos objetivos eliminados. Vale, venga, pues hemos terminado la misión, chicos, los dos objetivos eliminados y nos vamos a escapar por donde hemos venido y ahora veremos la última cinemática de esta temporada. Y pues no vamos a ver más Hitman hasta que, bueno, pues empiecen a sacar episodios de la segunda. Así que aquí está la huida. Nos vamos y vamos a ver la escena final de la primera temporada.
tren. Diana. El tío de Providence. Miss Burnwood. That's not what my ticket says. We received your message. Loud and clear, I might add. Honestly, you could have just sacked the poor guy. I didn't catch your name. No, you didn't. There'll be no retaliation, not for Soders, nor any other recent fiascos. Someone's been meddling in our affairs, killing our operatives, and making the ICE look like fools. I think you got close to that someone. Closer than we've ever been. That's why we're hiring you to take him down. I don't think so. Don't rattle our cages, Miss Burnwood. You really have no idea. You spy on us, bribe our people, and you have the gall to demand our help. No. You can't be trusted. Even so, we've been around for a long, long time. I think we could help each other. Some 20 years ago, your agency took in a young man with no past and extraordinary skills. In his own special way, he cares about you, and vice versa. And ever since that time, you've never stopped wondering where he came from and who made him what he is. There was a doctor. Some depraved experiment. Ahora supongo que hablan de Hinman. But he's gone now. Ah. Well, if you believe the questions died with him, we have nothing further to discuss. If not, as I said, I think we could help each other. Partners, then. Cheer up, Miss Burnwood. We are the lesser evil. This terrorist, he wants nothing but chaos. He's only a terrorist if you win. Miss Burnwood, we won a long time ago. This is maintenance. Final de la primera temporada. Bueno, chicos, pues resulta que al final no terminé de entender del todo bien. Lo que ocurre es que el tío este quiere contratar a Diana para que mate a Hitman, porque se supone que su organización, la del tío Providence, piensa que Hitman es el cliente en la sombra este. El cliente este que no se sabe quién es, que es el tío del francotirador, que tampoco sabemos su nombre, o quieren hacer creer a Diana que es Hitman, pero en realidad ellos no lo saben. Eso no lo podemos saber, solo sabremos cuando siga la... cuando subamos, empecemos a subir la segunda temporada. Así que era eso, chicos, no terminé de entender del todo bien la cinemática. Y nada más, que le va a explotar la mierda en la cara a Hitman, y porque sabemos que él, obviamente, no es el cliente misterioso este. Y poco más, pinta bastante bien la segunda temporada, chicos, y nada más, os dejo seguir viendo el vídeo. Me ha gustado este final de temporada, espero con ansias la segunda. No va a haber más Hitman hasta... pues hasta que salga la segunda temporada. Las misiones secundarias que me faltan, pues cuando ya anuncien la segunda temporada, las haré, y cuando salga la segunda temporada, pues...
La empezaremos obviamente, pero ahora me concentraré en Call of Duty y en terminar Watch Dogs. Así que este es el último episodio de Hitman hasta dentro de un tiempo. Como he dicho, las misiones secundarias, cuando estén a punto de sacar la segunda temporada, que estaré atento. Y eso, pues pinta de momento que parece que pues se van a liar las dos organizaciones, la de la agencia y la de Providence, para descubrir quién es el tío este, que supongo que es el niño este que reclutaron hace tiempo y que no se sabe quién es, que lo dejó. Bueno, no nos han resuelto muchas cosas, pero bueno, hemos avanzado un poco como siempre. Son así todas las cinemáticas, te resuelven poco, pero algo más descubres y te quedas con las ganas de ver lo siguiente. Así que no me enrollo más, chicos, soy Jerry. Espero que os haya gustado mucho esta primera temporada de Hitman, tanto como a mí. Esperad con ansias la segunda y las misiones secundarias de esta primera temporada. Y nada más, os deseo un gran día, otra vez más, que supongo que ya lo he dicho, y yo me despido. Adiós.